Distribuidora Oeste, un comercio donde se venden motos. Miren cómo está la vidriera, explotó, hecha añicos, y eso que es un vidrio muy grueso, Blindex quizás. Vamos a ver si los empleados que estaban en el lugar nos pueden contar qué pasó. Hola, ¿cómo te llamas? Mauricio. Mauricio, ¿estaban acá cuando pasó esto? Sí, estábamos acá, todos acá adentro. ¿Cuántos eran? 4 operarios. ¿Y cómo fue todo? No, estábamos adentro, se cortó la luz y sentimos como un zumbido que venía y arrancó primero el portón de atrás y después los vidrios empezaron a flamear y se reventaron todos los vidrios. Son vidrios muy fuertes, muy estos, ¿no? Amplios, sí, son de buen espesor, creo. Ha pasado muy fuerte el viento, hizo desastre por todos lados. ¿A las motos les pasó algo? No, gracias a Dios no pasó nada. ¿Las tiró? No, solamente tiró la vidriera y tiró unas cajas que había acá, pero nada más. ¿Ustedes cómo vivieron todo esto? Muchos nervios, no sabíamos lo que iba a pasar. ¿Se quedaron en el lugar? ¿Se guarecieron? No. ¿Qué hicieron? Sí, no, nos quedamos todos en un lugar y esperando a ver qué pasara. Por suerte no les pasó nada. No, gracias a Dios no pasó nada. Estaba todo bien. Gracias. Listo.